victoria. Y Final Four para Flamengo. Lo sufrió el equipo de Gustavo De Conti. Se queda con un triunfo increíble. 88-86. Y en semifinales de la Basketball Champions League estará jugando frente a Minas. Ganó el equipo de Gustavo De Conti con un rebote sobre la chicharra y doble de Gabriel Yaú. Victoria de Flamengo sobre un digno rival que dominó ampliamente el partido, como fue Universidad de Concepción de Chile. Ganó Flamengo y se mete en el Final Four de la Basketball Champions League de América. Y aplaude al conjunto chileno porque ha trabajado, ha hecho un partidazo, ha hecho casi el partido perfecto para poderle ganar a un Flamengo que, recordemos, lo vapuleó en Chile, y sin embargo en esta situación ha venido y realmente estuvo a casi nada de poder forzar un tercer juego. Y por lo de Flamengo, bueno, hay que también saber ganar en el sufrimiento, ¿no? Esto es a nivel anímico, es el que no se dio por vencido, es entender de que saben ellos seguramente que no han hecho un buen partido, y sin embargo, como destacabas vos, Matías, las jerarquías individuales fueron los que los salvaron y que, llegando al último segundo, pudo convertir, pudo llevarse la segunda victoria e ingresar directamente a la siguiente fase. Por el lado del conjunto local, doble-doble para Gabriel, que fue un poco el héroe en este lío, porque realmente con ese rebote ha podido ganar el partido. 18 puntos para él, 12 rebotes, doble-doble para él. Fischia, 19 puntos. Martín Cuello, 15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Nicolás Aguirre, que me parece que ha sido un jugador fundamental en ciertas situaciones del partido, 15 puntos para él, 3 de 5 y de tiro de 3 puntos y 6 rebotes, los jugadores más destacados de Flamengo. Por el lado del equipo chileno, un grandísimo trabajo de Evans, 23 puntos, 6 rebotes. Bowman, 14 puntos, 12 rebotes. Eugenio, 12 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Y su capitán, Diego Silva, 15 puntos para él.